María Eugenia Díaz de Vivar, soy argentina y desde el año 2007 me dedico al vidrio artístico, principalmente en la parte de difusión y recopilación de material. Estudié Bellas Artes, Historia del Arte y Joyería. Y en el año 2000 me fui a vivir a Barcelona con mi familia y ahí tomé contacto con la cultura catalana, la arquitectura, los vitrales, y me fascinó la ciudad y me inspiró para, a mi regreso a Buenos Aires en el año 2006, empezar a estudiar vidrio. Comencé con vitral y en el año 2007 creé la publicación online Objetos con Vidrio, que empezó como un blog y hoy ya se dedica a la difusión de todo lo que es la actualidad del vidrio contemporáneo con una mirada principalmente puesta en los artistas iberoamericanos. Realicé viajes de estudio a España, Canadá y Estados Unidos. Dicté conferencias en Espacver, la Escuela de Vidrio de Montreal y en las Jornadas de Vidrio de Andorra. Con mis investigaciones colaboro de manera permanente en el Taller de Vidrio 1 y 2 del Departamento de Artes Visuales de la Universidad Nacional de Arte, en Buenos Aires. El amor por el vidrio me permitió conocer a personas apasionadas y descubrir refugios creativos e historias de vida. Hoy, mi trabajo apunta a generar nuevos espacios para visibilizar la labor y el oficio de artistas del vidrio de todo el mundo, así como abrir el diálogo hacia quienes quieran sumarse para potenciar un arte en pleno crecimiento. Quiero agradecer mucho a la Glass Art Society por esta posibilidad que me da de continuar con mi labor como comunicadora. En esta ocasión, en esta edición 2020, soy la única representante de Iberoamérica. Espero que en las próximas ediciones se vayan sumando más personas de distintos países. En este video que van a ver ahora, hay una pequeña selección de artistas de Argentina, Uruguay, Costa Rica, España, entre otros. Es una pequeña muestra de lo que hay. Los invito a ustedes que hagan sus propias búsquedas y espero que les interese la propuesta. De Bortoli, hago vidrio más o menos hace como 15 años, tengo mi propio taller en Parque Chacabuco, Buenos Aires, Capital Federal. La materia prima de mi obra viene de un desecho industrial, de una cristalería. Sacan la masa caliente del horno con la caña, ¿sí? Queda un hilo colgando entre el horno y el piso. Ese hilo de vidrio es el que yo utilizo para hacer mi obra. El proceso que hago para hacer la obra de los cubos o pincho también, tengo el hilo de vidrio, ¿sí? Voy hacia el horno, pongo el desmoldante en el fondo del horno, extiendo los hilos, ¿sí? Eso me permite darle como diferente textura a la placa que voy a hacer, que esos vidrios van a ser una placa en realidad, ¿sí? Una vez que tengo esa placa fusionada, ¿sí? En 720, más o menos 725, todo dependiendo del grosor de los vidrios, ¿sí? Corto en secciones más o menos de unos 40 por 40, y esas secciones las voy a llevar a otro horno a hacer un termomoldeado. Los llevo a la cortadora, los corto, luego los lavo, o sea, saco todo el polvo, todo el vidrio molido que queda, y para después luego pegarlo. Una vez que los tengo ordenados, los pruebo, más o menos me fijo cuál con cuál va mejor, los pego con pegamento ultravioleta, y la obra terminada. Se
Conte, de Buenos Aires, Argentina. Soy técnica en vidrio artístico y escultora en vidrio. Mi rol docente lo desempeño hace 7 años, dando clase a alumnos de todo el país y de Sudamérica. Agradezco a las autoridades y al jurado de New Glass Now 2019. Es un honor para mí estar seleccionada entre los 100 mejores artistas alrededor del mundo para participar de esta importante muestra, celebrando los 40 años del Corning Museum of Glass. Thank you.
tanto pelas pessoas. Eu gosto de ver as pessoas em diferentes situações. Eu gosto de, especialmente, crianças. E às vezes eu me incomodo muito com as situações nas quais eu vejo as crianças também. E esse incômodo também aparece no trabalho. É um incômodo, é uma admiração também pelos índios que aparecem nas fotos, pelos lugares que eu transito. Faço é um processo de molderia onde o vidro vai se fundir. Eu faço os moldes que vão servir para que o vidro entre e pegue a forma do que eu quero que seja feito em vidro. O que eu faço, na verdade, é o molde que vai receber esse vidro. Com estas esculturas que são, para mim, instantes de sensações. Mi nombre es Pablo Shapira, soy artista argentino, nací y vivo en Buenos Aires. Trabajo con el vidrio como materia de expresión y lo combino con diferentes materiales y con diferentes técnicas desde hace más de 10 años. Reflejos Borgianos nace de la convocatoria al proyecto Ítalo-Argentino llamado Laberintos, en homenaje a la obra literaria de Jorge Luis Borges. El planteo de realización de la obra está enmarcada en una estructura de hierro con un proceso de laqueado, donde también trabajé la transferencia de imagen tanto en el vidrio y proyectado también en el soporte de hierro, a partir de un chablón de imagen donde está el texto y la imagen, o sea, la obra se proyecta en el interior y hacia toda la estructura. Vidrios antiguos en formas circulares. La obra de Borges habla mucho sobre el círculo, los caminos, los laberintos, los caminos que se encuentran y se desencuentran, los espejos, los reflejos. Son todos estos elementos que utilizo en la obra y que me identifican y me juntan como un punto de contacto en el relato.
my job as an artist is to fully observe my surroundings and pay attention to that that is calling. Why am I drawn to these colors? Why am I drawn to this composition? These are tiny clues that help you decipher who is it that you are and what message are you trying to communicate in the end. Sketchbooks are a fundamental part of my practice as a visual thinker. This is how I express ideas. I like to call them quick projects because I usually try to go with the flow in the process and try not to think about it because I don't want to cut ideas short just because of what they're supposed to look like or all the preconceptions that we put on top of an idea. This is what we're here for. We're here to explore and find places that we never thought existed. We sometimes try to control as much as we can because we want life to be a precise way, but in the end, we can only control 50% of it. And then the rest is more about caving back into the discomfort of not knowing, but trusting that the process will materialize into something wonderful. When light comes into a place or a room, it's just the magic of it being alive. The light and the glass have a dance, and these together come to life and create this beautiful shadow. Everybody's trying to figure out what they want to become, and disregarding of where we're coming from, everybody has particular background and experiences in life that define us as well, but it's more about allowing ourselves to make the mistakes and it is okay. We are all very diverse and in that diversity is the richness. We can all relate to each other in that way and it's more about how we connect to each other that makes a difference. Thank you.
Es seguir difundiendo la labor de los artistas iberoamericanos. Espero que les haya gustado mucho la selección breve que hice de artistas, hay muchos más. Y quiero contarles que en la región se cuentan con muy pocas instituciones, escuelas, museos específicos. Entonces, ustedes desde el lugar en que puedan, piensen qué acciones pueden tomar para colaborar en ayudar a que se potencie el sector, dando becas, premios, exposiciones a artistas de la región. Les agradezco mucho su tiempo y, como apasionados del vidrio, espero que sigamos avanzando. Gracias.